Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos de la alabanza. No sé si ese canto que estábamos cantando es un mensaje subliminal para que sigamos que toda la noche sin parar, pero pero bueno, vamos a platicar un poquito, ¿verdad? Hagamos una oración y entramos en el tema. Yo he estado suplicándole a Dios todo el día para poderle entregar a usted un mensaje que provenga del corazón de Él y no necesariamente de la religión ni de un pensamiento humano. Y con temor y temblor, pues hemos estado predicando estos tres servicios y quisiera abordar y recordarle algunas cosas hoy para poder comprender el tiempo actual. Creo que tenemos que comprender primero cómo estuvo en el principio de la creación. Recuerde que cuando el Señor le preguntaron algunas cosas respecto al matrimonio, que si era lícito dar una carta de divorcio por cualquier causa, y Él le respondió negativamente, los fariseos dijeron: pero Moisés nos dio permiso. Y Él dice: por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio, les dijo, no fue así. Como que debemos de referirnos al principio, al Génesis. Cuando digo al Génesis, no me refiero al libro de Génesis, sino que a los inicios de cualquier cosa. ¿Cómo fue tu vida al principio? Puede determinar cómo la vivas al final. No necesariamente tiene que ser estrictamente un dogma eso que acabo de decir, pero digamos, cómo llevaste tu crisis de la edad inmadura va a repercutir en cómo vas a llevar tu crisis de la edad madura. Eso, la crisis de la inmadura es la adolescencia. Cómo la llevaste, cómo la asimilaste, va a afectar, creo yo, aunque Dios puede ayudarnos, pero puede afectar la crisis de la edad madura, porque son cambios de edades, son cambios de épocas. Entonces, si no se pudo asimilar la primera, es difícil asimilar la segunda. Espero estarme dando a entender. Mientras, tal vez todavía tengo un poquito de feedback acá, pero como ustedes son bien pilas y hoy andan regalando, no creo que por Navidad, entonces tal vez me regalan algo aquí para que pueda yo. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, auxílianos con un espíritu de revelación. Danos tu palabra, Señor bendito. Permite que en esta conversación que tengamos sean tus pensamientos y la historia que tú conoces, Señor, la que habrás de revelarnos y recordárnosla para que nosotros podamos entender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús solicitamos, Señor, tu auxilio. Esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Declaramos, Señor, que necesitamos oír aquellas cosas que nunca han sido oídas y ver las que nunca han sido vistas en este año de revelación. Danos tú ese regalo, Señor. Danos tú, Padre, esa bendición en el nombre de Jesús. Y permite que todo pensamiento sea llevado cautivo a la mente y a la obediencia de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, mire, le estaba diciendo que creo que nos tenemos que remontar al principio de la historia, al principio de la humanidad, como para entender lo que estamos viviendo ahora. Lo primero que tenemos que analizar, y esto va contra definitivamente cualquier forma de doctrina tradicional, pero yo me quiero apegar al texto bíblico y no a una doctrina por atrevida o no atrevida, o ortodoxa, como usted le quiera llamar que sea. Se ve en la Biblia, y a veces lo decimos con ligereza, pero se ve en la Biblia que cuando Dios empezó a crear aquí en la tierra, pues la tierra tiene muchos años más de los que aparenta, ¿verdad? Creó la tierra y dice en el verso
siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Isaías 45 dice que la tierra no fue creada vacía. Entonces tuvo que haber habido en ese ínterin, tuvo que haber habido un caos. Algunos dicen, esto que les estoy diciendo ahorita es una teoría y no es una doctrina. Estoy conversando con usted. Algunos dicen que la tierra anterior, esta tierra, pero con anterioridad la humanidad pasada, fue destruida porque la forma de energía que utilizaron, que no eran como la que nosotros utilizamos, que son fósiles y que se convierten en petróleo y que contaminan el ambiente y hacen la polución en la revolución industrial y todas esas cosas, sino que ellos dicen que la energía que ellos usaban era energía magnética y que eso destruyó la tierra. Pero lo real, lo que vemos en la Biblia, es que hubo una creación antes de la humana y que fue destruida. Se dice también en la Biblia que el que gobernaba ese mundo era Luzbel y que él fue destronado también. Ok, ahí hay algunos versículos, no me quiero concentrar mucho en eso, pero está en el libro de los Salmos, está en el libro de Isaías, en donde, y en Jeremías también, se mencionan algunos pasajes respecto a esto que le acabo de decir. Cuando Dios empieza a, llamémosle así, recrear la tierra, hacerla de nueva, restaurarla, empieza un proceso de 6 días, que no son días de 24 horas, obviamente, porque dice la Biblia que todavía no se regían por la luna ni el sol. Hasta el cuarto día aparece la luna y el sol. Eso quiere decir, y nuestros días giran alrededor de la traslación y de la rotación, sol y luna también, ¿verdad? Entonces no podían ser 24 horas. Puede ser que han sido miles de años. Pero en el día sexto, y aquí vienen las cosas un poco atrevidas, ¿verdad? El Señor dice: hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ya había habido algo anterior, ya dijimos eso. Ya había habido algo anterior, había sido eliminado. Y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y que él sea el que gobierne, que él sojuzgue toda la tierra. Y lo hicieron. Ahora aquí viene otra cosa: hagamos. ¿Por qué no voy a hacer? Hagamos. ¿Con quién está hablando? ¿Quiénes son los que están hablando? Y entonces, indiscutiblemente, Dios tiene delegaciones. Y dentro de las delegaciones, Dios tiene una delegación que se llama los Elohim. Y por eso en la Biblia habla de Elohim, y nosotros lo tomamos, Padre Santo, como el único Dios. Pero realmente todas las palabras hebreas que terminan en M son plural. Por eso después dice en el libro de los Salmos, dice el Señor: yo dije, vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Ahí está diciendo: vosotros sois Elohim, sois una especie. Algunas versiones no se atreven a ponerlo traducido de esa manera y ponen: vosotros sois jueces. Pero realmente la palabra Elohim, su traducción es dioses. Pero a ver, ayúdeme por favor, yo no soy politeísta, yo creo que solo hay un Dios verdadero. Y yo lo creo con todo mi corazón, tengo que hacer esta aclaración. Por eso le estoy diciendo que algunas cosas acá un poco atrevidas que les debo de decir. Entonces, y esto, por eso es que Dios, el Dios, el Altísimo, tenía que supervisar. Por eso es que iba y decía: ah, sí, todo bueno en gran manera, les quedó bien. Porque si no, ¿cómo iba a supervisar lo que él había hecho si Dios todo lo hace bueno? Entonces, si el primer día el Señor vio lo que se hizo y después dijo todo bueno en gran manera, él estaba supervisando y estaba dando su visto bueno. Entonces él había mandado a una delegación a hacer eso. Entonces ahora viene, esta es una de las grandes cosas atrevidas que le estoy diciendo ahorita. Entonces una estirpe elevadísima de la creación, Dios le delegó
que hicieran al hombre. En Génesis 1:28. Génesis 2 cambia la cosa, porque no delega a nadie, él lo hace con sus manos. Ahí es una gran diferencia, para empezar, ahí hay una gran diferencia. Génesis 1:28, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, nada que hagamos, él lo hace del polvo de la tierra y lo forma con sus manos. Entonces ya no es Elohim, sino que es Jehová Dios, el único, el altísimo. Pero aquí tenemos otra cosa que tenemos que analizar, hermano, y que Dios nos ayude para poderlo entender. Es que en la primera creación, llamémosle así, de humanos, llamémosle humanos uno, por no decirle humanoides, ¿verdad? Porque no eran humanoides, eran seres muy semejantes a los humanos de Génesis capítulo 2. En esa creación, Dios, antes de hacer al hombre, hace a los animales. Eso está bien claro, usted lo puede leer. Antes de hacer al hombre, hace a los animales. Y después pone al hombre a sojuzgar a los animales. La alimentación también es distinta, porque el Señor le dice que puede comer todo lo que hay en la tierra. Todo lo que hay en la tierra. Génesis 2 no dice eso. Entonces, este era un tipo de otra cosa muy importante y muy atrevida. Es que a ese hombre lo hicieron en el día número 6. Y al otro lo hicieron en el 7. Cuando Dios reposó, léalo en capítulo 2. Y entonces Dios reposó de todas sus obras. Y ahí empieza el relato de cómo hizo al otro hombre. Wow, está seria la cosa. Se lo voy a tipificar ahora sí. Mire aquí, rapidito, porque está muy calladito, pero está bueno que esté callado, hermano, con eso me deja hablar. Mire pues, ese es Génesis 1, 28. Parece fantasma, ¿va? Pero bueno. A ese le vamos a llamar hombre. No, solo hombre, por lo que le quiero decir a continuación. Entonces, aquí hay otro hombre. Este es el de Génesis capítulo 2. A este no le vamos a llamar hombre. Solo por cuestiones didácticas, pero también bíblicas. En un momentito se lo voy a mencionar. A este le vamos a llamar Elohim. Uno de los Elohim. Entonces viene Salmo 82. Y Dios dice, si alguien me hace favor de leer Salmo 82:6. Pero quiero la versión atrevida, ¿eh? Esa versión que sí pone las cosas como son. Por favor, llévale el micrófono al hermano, si fuera tan amable. Fíjese lo que está diciendo. Y este versículo es el que el Señor les deja saber a los fariseos cuando Él viene acá. ¿Por qué me quieren matar si en la misma ley dice: yo dije, vosotros dioses sois, mas como hombres moriréis? ¿Y por qué? Porque yo dije, soy el Hijo de Dios, me quieren matar. Si lo que está en el Salmo es más cardíaco. En otras palabras, a ver, leámoslo por favor. Y si tenemos el de cuando Jesús habla, me gustaría muchísimo que lo pusiéramos también, que lo leyéramos. Cuando Jesús dice, debe estar ahí en el contexto. Léetelo, papito, por favor. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Va, entonces, gracias, hermano. Yo dije, vosotros sois Génesis 2. Pero moriréis como Génesis 1. Eso es lo que está diciendo Salmo 82:6. Y no sé si encontraron el contexto de lo que el Señor dijo. ¿Cómo? Léetelo, por favor. Perdón, allá está.
Dale, dale. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Pero, desde el verso anterior, si fuera tan amable. Los judíos le contestaron: no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Oiga eso. Y porque tú siendo... Espérate, papito. Te vamos a apedrear porque estás blasfemando. O sea que esos judíos a mí ya me hubieran apedreado. Pues si querían apedrear al Señor, que mire quién es. Yo, pero por eso me estoy agarrando las palabras del Señor. Léetelo otra vez, por favor. Los judíos le contestaron: no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: oiga eso, tú siendo hombre te haces Dios. Ahora oiga lo que el Señor les dice. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Pero seguí, porque, si aquellos... porque él no estaba diciendo lo que ellos decían que estaba diciendo, pero él les estaba recordando lo que decía el Salmo 82. Entonces seguí, yo dije, vosotros sois dioses, seguí. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Yo soy el Hijo de Dios, ni siquiera dijo yo soy Dios. O sea, por eso le digo que esta cosa es polémica. Entonces ahí hay dos creaciones. En la segunda usted puede ver muy notoriamente que lo hacen, en la primera lo hacen en el sexto día, la segunda lo hacen en el séptimo día. La primera le hacen animales antes de hacer al hombre, la segunda hacen al hombre y después hacen a los animales. La primera hacen hombre y mujer de una vez, según el relato posterior de Génesis capítulo 5, cuando hacen al hombre le hacen a la mujer. La segunda no, la segunda primero hacen al hombre, después dicen que no está bien que haya esté solito, lo meten en un sueño y ¡pau! Le sacan una muchachona. Y entonces es distinto. Otra cosa, les ponen tareas distintas. Al primero lo ponen a cuidar y a sojuzgar toda la tierra. Al segundo no le dicen eso, al segundo le ponen a labrar y a cuidar el huerto. Al primero le dicen que puede comer de todo lo que hay en la tierra. Al segundo no, al segundo le dicen, en el huerto tenés que comer vos. Y del huerto, al primero no le ponen prohibición, al segundo sí le ponen prohibición, el árbol de la vida, el conocimiento del bien y el mal. Ok. Entonces en ese momento ya hay dos hombres. Ahora sí, llamémosle el hombre 1 y el hombre 2. Llamémosles así. Entonces, el hombre 1, que tenía más tiempo, funda ciudades. El hombre 2, usted sabe la historia, da luz viviente la esposa del hombre 2, se los llevan al cielo y en el capítulo 4. Los echan del huerto porque pecaron en el 3. Y entonces aquí en el capítulo 4 la mujer da a luz un hombre fuera del huerto. Fuera del huerto, diga conmigo, fuera del huerto. Okay, ahí fue donde nació Caín y Abel. Usted sabe la historia. Y Caín mata a Abel. Dios confronta a Caín y Caín se va y se encuentra en una ciudad que se llama Nod, y ahí consigue mujer y tiene un hijo que le pone por nombre Enoch. Tremendo ese Caín. Ahora la pregunta del millón de dólares es: ¿quién era esa mujer? Sí, amén. Era la raza de Génesis 1. Entonces ahora ya vemos que hay tres razas, ¿o no? ¿Cuáles? ¿Génesis 1? ¿Génesis 2? Y la unión de la 1 y la 2. Y hay tres razas. Entonces sigue pasando el tiempo y sigue habiendo contaminación. Hay unos que se van guardando. Dentro de ellos hay unos, según la línea de Seth, que es la otra simiente que Dios le levanta a Adán, y ese se guarda perfecto, así incorruptible genéticamente.
Y entonces siguen habiendo un montón de cosas. Cuando llega Génesis capítulo 6, hay unos ángeles que la Biblia le llama hijos de Dios, que ven que a los hombres les están naciendo mujeres. Entonces vienen y se meten con las mujeres y les engendran hijos. Y los hijos que nacen se llaman Giborim, que son los gigantes, los héroes de la antigüedad, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6. Entonces ahora resulta que ya hay 5 razas. ¿O no? ¿Cuáles? ¿Génesis 1? ¿Génesis 2? La mezcla de la 1 y la 2. Los ángeles y los hijos de los ángeles con las hijas de los hombres. De ahí 5. Pero resulta que la Biblia también dice que en ese tiempo ya habían gigantes, a los cuales la Biblia les llama Nefilim. Entonces ahí hay 6 razas. Entonces viene Dios y dice: esto no puede seguir así. Ah, no, pero hay otra raza, la número 7. Es la que viene por Set, que es una nueva simiente, que es la que está pura, es una raza pura. ¡Ja! Pero genéticamente. Y las otras 6 están mezcladas. Entonces ahora la cosa se complica. Lo que le voy a decir en este momento tiene base bíblica, pero lo que le voy a tiene base bíblica y tenemos los versículos que los podemos mencionar. Sin embargo, me quiero referir a un libro que no es canónico, pero que las cosas que dice, muchas de ellas están avaladas por versículos bíblicos. Me refiero al libro de Enoch. Entonces viene el capítulo 7 y 8, 7, 8 y 9 del libro de Enoch, y relata qué fue lo que pasó en la rebelión de los ángeles. Es más, así se llama, la rebelión de los ángeles. Le llaman a estos 3 capítulos. Y dice los nombres. ¿Quiénes fueron? Dice que eran 200 ángeles. En esa eran 200 ángeles que se rebelaron y bajaron a la tierra. Entonces dice los nombres. Dice que cuando se desposaron con las mujeres, les empezaron a enseñar un montón de cosas. Digamos, les empezaron a enseñar el uso de las raíces y de las plantas. Dice que les enseñaron, interesante, dice que les enseñaron a los hombres cómo forjar el hierro. Y hermano, es que había unos conocimientos en aquella época. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo el hombre inventa y descubre cosas. Mire, yo digo que a veces es pura casualidad, llamémosle entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, yo leí en algún momento que el descubrimiento de la penicilina fue una especie de casualidad. ¿Cómo fue? Usted se recuerda, usted se tiene que recordar, porque si no se recuerda, hermano, le tenemos que dar su crol. Le recetamos al médico. ¿Cómo fue? Fue decir Alexander Fleming. Lo que sucedió es que él era un bacteriólogo y estaban estudiando las bacterias. Entonces dejaron un caldo de cultivo con bacterias, lo dejaron cerca de un pan que se enmoheció. Entonces cuando regresaron, porque tomaron unas vacaciones de unos días, se dieron cuenta al regresar que donde había crecido el moho del pan, las bacterias estaban muertas. Este moho recibe el nombre de penicillinum, por eso de ahí viene el nombre penicilina. Fíjese usted, dejaron pan, el pan formó moho y se echó a las bacterias. Qué brillante Sir Alexander, ¿va? Lo único que él hizo fue darse cuenta. Eso fue todo lo que él hizo, pero él no sabía el background ni el porqué. ¿Cómo aprendió el hombre a hacer cosas? ¿Cómo aprendió el hombre
a forjar el hierro. ¿De dónde lo sacó? La Biblia dice que se saca de las montañas, de la piedra, dice. ¿Cómo hicieron para sacar el hierro? ¿Cómo hicieron para forjarlo? Les enseñó el arte de la guerra para que se pelearan entre ellos. A las mujeres les enseñó cómo utilizar el antimonio para echarse en los ojos y hacerle así a los hombres y conquistarlos. No, de veras. No dice así. ¿Sabe qué? Mejor se lo voy a leer. ¿No me harías favor, Ramirito? Tráeme mi. O mejor la hermana, porque ella conoce. Sí, o tienen el. O lo tienen ahí. Ah, va, entonces no. Entonces. Pero con esa letrita creo que vos lo vas a tener que leer. Vamos a ver. Sí se mira. Ah, sí se mira. ¿Y el 7? Bueno, pero aquí voy a empezar. ¿Así? ¿Solo así? Mire, dice. ¡Wow! Fíjese lo que dice este libro. Recuérdese, yo no estoy basándome en este libro. Ese libro no es canónico, pero las cosas que dice pueden ser corroboradas con versículos bíblicos. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron, bueno, pero dice que se comían su, no, mejor le voy a leer bien. Dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes. Esos son los giborín. De unos 3,000 codos de altura. 3,000 codos es un montón. Es un montón de agarrados, ¿verdad? 3,000 codos. Una iglesia de 3,000 codos, hermano, ha de ser lo peor que le puede suceder a un pastor, ¿va? Dice que les nacieron sobre la tierra conforme a su niñez, crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles, porque trabajaban para los gigantes. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y recuerde que la Biblia dice, el Señor hablando dice, será como en los tiempos de Noé, comían y bebían. Y esto podría ser un contexto. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las aves de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Capítulo 8, recuérdense. No estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo el libro de Enoch, pero que tiene contextos con muchas de las cosas que nosotros hemos leído y aprendido. Así que podemos desechar lo malo y retener lo bueno. Y Azael le enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. Ese se llamaba Azael, que el Señor lo reprenda. Y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Hay otro que se llama, otro ángel caído que se llama Shemihasa, enseñó encantamiento y a cortar raíces. Germoni, a romper hechizos, brujerías, magia y habilidades afines. Barakel, ojo, Barakel les enseñó los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. O sea, ellas ya entraron en la astronomía. Más que astronomía, astrología. Sekel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados de los relámpagos. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Sa'ariel, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta los cielos. Entonces empezó la batalla. Miguel y Gabriel y los ángeles, ¿dónde estás? Gracias, hermano. Empezaron una batalla allá en aquel tiempo y que se ha prolongado hasta este tiempo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ahora ya había una contaminación. Había una humanidad de Génesis 1. Habían siete razas.
Yo, que usted me debe de creer esto que le voy a decir porque es cierto, yo no he visto ni una de las películas de la saga de las, del Señor de los Anillos. No he visto ni una. Pero de vez en cuando veo algunos pedacitos y me doy cuenta que ellos hablan de la tierra, hablan de diferentes razas dentro de la tierra. Digo, estos oyeron sonar campanas, pero no me, gracias a Dios, no me gusta ese tipo de películas y no la miro. A mí lo que me gusta ver es a Kung Fu Panda y a Ratatouille. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque ellos empezaron a enseñar cosas, hermano, que ahora se miran en el planeta Tierra y que no tienen explicación. ¿De dónde nosotros podemos creer que los egipcios hicieron las pirámides? ¿Cómo podemos comprender, hermano, disculpe, cómo podemos comprender que el Machu Picchu lo hayan hecho los incas? Si las piedras son gigantescas, ¿cómo las pudieron subir si para ir a visitar el Machu Picchu hay que ir en un tren que a veces se queda trabado y no se puede, no puede subir? Es un tren que no solo va con la máquina, sino que tiene una especie de gancho que lo agarra y lo empieza a subir porque no da la máquina, es demasiado alto. No hay grúa, no hay grúa en este tiempo que pueda subir las piedras que subieron los incas, hermano. ¿Cómo los iban a subir? Ni siquiera entre 1,000 incas. No podían. Y encima de eso, no utilizaron mezcla, sino que estaban cortadas como que usted las hubiera cortado. Están cortadas como que las hubiera cortado con Gillette. Y así encajaron, pero matemáticamente. Esas son las ruinas del Machu Picchu. La gente, hermano, ahí no, es tan alto que la gente se desmaya por la falta de oxígeno. ¿Cómo va a creer usted que un puñado de una raza muy respetable hubiera podido hacer eso por muy fuertes que fueran? Y las líneas de Nazca, que solo se pueden observar cuando vienen las naves de por aire, vienen las naves desde el océano. Empiezan como, son como señales que en donde tienen que aterrizar. Y las imágenes que están, las figuras que están en la isla de Pascua, que están viendo todas hacia un mismo lugar y están entre, hermano, perdóneme, pero y aquí los mayas, con todo respeto, ¿quién les enseñó? Si ellos tenían ellos conocían el cero antes que en Europa y en Asia lo utilizaran. Y claro que los mayas siempre han sido bien pilas, pero hermano, alguien les tuvo que decir, hombre, alguien les tuvo que echar la mano, alguien se los tuvo que... Su calendario es perfecto. ¿Quién se los enseñó? ¿Acaso tenían telescopios, pues? Pudieron hacer esas ruinas, siempre se me olvida, no sé si se llaman Chichén Itzá, no sé cómo se llaman, en donde para el equinoccio, creo, baja el sol, se proyecta de tal manera que el templo pega en determinada parte de la tierra y da la sensación que una serpiente está bajando del cielo a la tierra, y ellos le llamaban Kukulcán o Quetzalcóatl. ¿De dónde salieron todas esas cosas? Y las culturas como la China, y que le hacen culto al dragón, y así hay otro montón de cosas. Entonces, dentro de lo que le quiero platicar, híjole, ya se me fue mucho tiempo en esto, hermano. Demasiado tiempo, demasiado. Pero como hasta las 12 le toca a usted reventar cohetes, entonces... Mejor dale un aplauso al rey, hermano. Bueno, entonces ya ahorita estamos metidos en un lío. Ahorita estamos metidos en un lío. Porque ahora resulta que los mayas conocían los ciclos de los cielos. Hermano, conocían el zodíaco.
¿Cómo va a conocer eso? Diferentes culturas lo conocían con los diferentes nombres. Si cuando usted mira al cielo y trata usted por sus propios medios de ver a la osa mayor, yo lo más que logro ver es con mucha, mucha, mucha imaginación un barrilete. Yo no, ¿usted ha localizado a la osa mayor? En el cielo. Yo, de veras, hermano, son cuatro, son cinco puntitos. Mire, es más o menos así. ¿Así? Y entonces yo lo más que miro de veras es un barrilete, digo, así, ¿va? ¿Qué planta de osa va a tener eso? Pero ellos dicen que es una osa. ¿Y dónde deja usted? Que dentro de esos símbolos, las diferentes culturas que nunca se conocieron entre sí, ni sus costumbres, ni sus religiones, miran a una virgen en los cielos. Hermano, pero si aquí en la tierra uno mira a una mujer y no sabe que es virgen. ¿Sí? Y ellos miran a una mujer en los cielos, ¿es una virgen? Entonces la pregunta del millón de dólares es, ¿quién se los enseñó? Esa es la pregunta que el Señor hizo desde el principio. Adán le dijo, ¿quién te enseñó? Porque a él le interesa mucho saber de dónde estamos aprendiendo. Es por el Espíritu y por su palabra que nosotros debemos de aprender, ninguna otra cosa. Ni las costumbres de los hombres, ni las costumbres de las religiones, nada de eso. Bueno, pero entonces ahora resulta que todas las culturas, déjeme explicarle esto de esta manera, Padre Santo, como le hago aquí. Todas las culturas de los hombres, esto lo hemos conversado con algunos de ustedes. Este es un mapa mundi, ¿verdad? Ese es el Ecuador, más o menos. Más o menos, que no me vaya a alegar Samuelito si no puse bien la línea. Pero es el Ecuador. Así a vista, a vuelo de pájaro, a ojo de buen cubero. ¿Dónde hay más tierra? En el norte. Debe usted saber que en la historia de la humanidad, y lo puse yo por acá, vamos a ver. Las 7/9 partes de la población mundial. O sea, el total sería 9 sobre 9. Las 7/9 partes de la población mundial han vivido al norte del paralelo correspondiente a los 200 de latitud norte, es decir, del Ecuador hacia arriba. Entonces, para graficarlo, todo eso. Toda la gente. Las 7/9 partes han vivido de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba. Y qué casualidad que todas sabían, sin haber conversado ni guerreado entre ellas ni haberse conocido, todas las culturas sabían que esta fecha era el solsticio de invierno. ¿Qué quiere decir el solsticio de invierno? Que era el día más corto del año, el día del 24, y la noche era la más larga. Y que a partir del día siguiente, es decir, cuando llegaban a las 24 horas, empezaba el día 25, a partir de ese día, los días empezaban a crecer. Todo esto por el movimiento de rotación. Y la posición del sol, los días empezaban a ser más largos, más largos, más largos, más largos. Y entonces el sol iba ganando victoria, iba ganando la guerra. Y entonces le llamaban la victoria del sol invicto. Entonces, desde Asia, este mapa que me hice está muy malo, hermano, pero está más o menos, ¿eh? Me costó colorearlo. Desde Asia, desde Japón, China, India, Pakistán, no estoy cantando lotería, hermano, Rusia,
toda Europa, todo el norte de África y toda América, del Ecuador para arriba, sabían eso, y sus culturas tenían una fiesta especial este día. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿quién se los enseñó? Dentro de los 200 ángeles, por eso le leí el libro de Enoch, había uno que les enseñó las señales de los cielos y todo ese movimiento. Había uno que enseñó eso. Ahora, ¿para qué se los enseñó? Aquí es otra cosa que tenemos que conversar. Porque yo lo que quiero, yo quiero conversar con usted, hermano, así platicadito, ¿verdad? Con un vasito de ponche. Debemos entender que existen puertas dimensionales. Las puertas dimensionales se dividen en varias partes. Una de las puertas dimensionales se abren por el tiempo. Si ella me dijo que me estoy, que tengo que callar, no, no puede ser. Quiero ver. Esas son las 12. Ah, no, todavía tengo 8 minutitos. Las puertas dimensionales se abren, número uno, tiempo. Número dos, personas. Número tres, lugares. Por eso es que la Biblia relata que Nimrod y su gente iban buscando hacia el oriente. Ellos empezaron a buscar hacia el oriente un lugar en donde construir la Torre de Babel. Y cuando llegaron a la llanura de Sinar, dijeron: este es el lugar, aquí hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Realmente lo que él no quería hacer una escalera para llegar al cielo, no, Nimrod era pagano, pero no tonto. Lo que él quería era un lugar que tuviera, permítame utilizar estas palabras, que tuviera las vibras. ¿Y sabe qué fue lo que él encontró? Encontró el lugar del paraíso en Irak, en Babilonia, en la tierra de Sinar. No dije cenar, eso va a ser después, dije Sinar. Ya mucho lo estoy molestando, ¿ah? A ver, déjame pues. Entonces, él llegó hasta ese lugar, sintió las vibras, perdóneme que se lo diga de esa manera. Él sintió el espacio espiritual y dijo: esta es la puerta, esta es la puerta espiritual, esta es una puerta dimensional. Aquí tenemos que hacer la Torre de Babel. ¿Para qué? Para conectarse con Babilonia. De una manera espiritual se iba a conectar de alguna forma. Así como los otros dicen: Houston, tenemos un problema. Babilonia le iba a decir: Nimrod, tenemos un problema, pero ya tenemos donde aterrizar. Ahí es donde vamos a aterrizar. Sí, aquí ven a aterrizar. Pero eso, hermano, esto es impresionante. Eso era una puerta geográfica, dimensional. Geográfica, dimensional. Cuando Dios les confunde las lenguas a ellos, ya no la pudieron construir. Entonces, en el otro intento que hace el diablo, que es tremendo, se va a Jerusalén. Y él empieza a analizar y dice: ok, no es aquí, pero yo de todas maneras tengo que tener un contacto con Babilonia. Entonces ya sé qué es lo que voy a hacer. Me voy a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Pero el diablo llega a Jerusalén antes de que lleguen los israelitas. Porque cuando los israelitas llegaron, ahí habitaban gigantes. O sea, ya la tierra estaba tomada. Pero Dios dice: no, esa tierra es de mi pueblo. Y ahorita todavía están peleando eso, pero Dios dijo así, así que esa es. ¿Verdad? Denle un aplauso al Rey bendito. Y entonces, Dios cambia el lugar.
aquellas vibraciones que se sentían en el paraíso y que fue eliminado y quedó ahí en la tierra de Sinar, la llanura de Sinar, se queda descartado momentáneamente. Entonces se va a Jerusalén. Entonces el diablo, ¿qué puede hacer? Mire pues, usted tiene una finca en la costa sur. Usted tiene una avioneta para evitarse el tráfico de la calzada Aguilar Batres. De repente usted se da cuenta que no solo usted está utilizando su pista de aterrizaje, sino que hay unos personajes no deseados que trasladan polvo blanco que no es ni sal, ni azúcar, ni harina, ni mexana. Y entonces usted está en un problema. Lo van a acusar que usted es de esos. Y si se les pone al brinco, a los otros se lo echan. ¿Usted qué haría? Mire, sería problemático, pero lo primero que pondría, unos grandes toneles para que nadie pueda aterrizar ahí. O dejarlo como campo de juego de fútbol a toda hora. O poner a pastar a las vacas ahí. ¿Por qué? Tiene que poner una interferencia para que no aterricen. Entonces, ¿el diablo qué hizo cuando vio que cambiaron de donde estaba el paraíso a Jerusalén? ¿Qué hizo? Puso toneles. No me suena entender, ¿va? ¿Cuáles eran los toneles? Empezó a contaminar a los israelitas con una religión que ellos mismos la convirtieron en una religión diabólica, en donde Dios les había dado órdenes de que sacrificaran palomas y ellos les dio la gana a los rabinos y empezaron a sacrificar gallinas. Eso es la historia. Yo no tengo nada contra los israelitas, usted sabe que yo, mis respetos para Israel y Jerusalén y los bendecimos, pero la religión de ellos no es la verdadera religión. Ellos son un pueblo en el que Dios les tiene una promesa y que se tienen que convertir. Y ahorita Dios los está ayudando porque ya viene la semana 70 de Daniel. Pero dejemos de hablar de eso porque si no me voy a desviar un poco más y de veras el tiempo, Padre Santo, 2 minutos. Espérenme un rato. Entonces contaminó con religiones judaicas, mitos judaicos. Por eso Pablo dice que nosotros no tenemos que hacerle caso a los mitos judaicos. Entonces, y viene el Señor Jesucristo y descentraliza. La mujer samaritana le dice: bueno, cuando venga el Mesías, Él nos dirá cuál es la central, si es Samaria o Jerusalén. Entonces Él le contesta: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en este monte ni en aquel monte. Y le añade: donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces descentraliza la pista de aterrizaje de la nueva Jerusalén. El Señor descentraliza. Va pues, una breve recapitulación. Primera pista de aterrizaje de la Nueva Jerusalén, el paraíso. Fue contaminado, lo quitan. Cambian la pista de aterrizaje a Jerusalén. La contaminan. Clausura esa pista de aterrizaje de Dios y dice: esta casa será dejada desierta hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces ahora voy a poner otra pista de aterrizaje. ¿Cuál? ¿En dónde? En todo el mundo. Le salió el tiro por la culata al diablo. Porque antes, el principio estaba por aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ver, lo voy a poner en azul. Antes estaba por ahí. Mejor en rojo. Irak, más o menos por ahí, Babilonia. Entonces lo cambian y lo ponen por aquí.
contaminan las dos. Entonces viene Dios y dice, bueno, ok, entonces todas esas van a ser mi pista de aterrizaje. Y todo el mundo va a ser mi pista de aterrizaje. Todo va a ser mi pista de aterrizaje. Entonces el diablo dice, ¿y ahora qué hago? Me echaron a perder mi pista de aterrizaje. Ah, dice el diablo, que el Señor lo reprenda. Me echaron a perder los lugares geográficos. Pero como hay otra puerta dimensional, que es la fecha. Si convenzo a todas esas pistas de aterrizaje que esa fecha me pueden dejar entrar, ya la hice. Y sí. Sí, dicen todos los humanos, todos los cristianos, hermano, y lo defienden. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es limpiar, desbabilonizar, limpiar el templo, encender una luz como hizo la mujer de Lucas capítulo 15, encender una luz y barrer la casa hasta hallar la dracma perdida. Eso es lo que tenemos que hacer, y limpiar, pero esa tarea es cardíaca y es cansada, es abrumadora, se llena uno las manos de mugre y a nadie le gusta hacerlo. Y encima de eso lo critican a uno, que es el Grinch. Y la gente empieza a decir cosas puramente humanas, puramente, no tienen argumentación bíblica, puramente humanas. Empiezan a argumentar según la mentalidad del hombre, con cosas tan banales, tan que empiezan a decir, bueno, pero de todo mundo nació, ¿verdad? Sí, pero no esa fecha, esa fecha es una puerta dimensional. ¿Y quién enseñó la puerta dimensional? Los ángeles caídos. ¿Y cómo? ¿Y por qué dice usted? Porque los hombres no podían tener el conocimiento de manera aislada cada cultura de que esa era la noche más larga y el día más corto. No podían, no, el hombre no, sí, hermano, pero sí, y no creían que la tierra era plana, pues. ¿Cómo iban a creer entonces en la rotación y en la traslación? Ay, Dios mío. Aunque ahora hay otros mudos que dicen que la tierra es plana y que es una conspiración de la NASA decir que es redonda. La gran chica, digo, no, de veras que. No, de veras, hermano. Bueno, entonces le voy a leer algunas cosas que escribí. Esto lo hemos platicado con ustedes en algún momento, pero yo se lo vuelvo a repetir. Para ustedes es seguro y a mí no me cuesta nada. Básicamente el solsticio de invierno trae la noche más larga del año. Y de ahí en adelante los días empiezan a alargarse. Este se da en la noche del 24 de diciembre, hoy, y a partir del 25 de diciembre. A veces cambian las fechas, pero esa fue la que quedó establecida. Las culturas antiguas empezaban a celebrar el triunfo del sol sobre la noche, por lo que recibían al sol con fiestas, aunque sabían que faltaban varios meses para el triunfo total del sol, por lo que no podían sostener a su ganado. Entonces sacrificaban a mucho de su ganado, era la última comilona que se iban a hacer durante el resto del invierno. Entonces sacrificaban, y entonces este tiempo se convertía, no podían, ellos no tenían cómo guardar toda esa carne, entonces se tenían que hacer grandes comilonas durante algún tiempo y eran los últimos momentos en donde podían participar del vino. Así que se convertían en ese tipo de fiestas de locura.
Esta es otra cosa que me interesa muchísimo. Los efectos de depresión psicológica del invierno en los individuos y las sociedades están en su mayoría vinculados al frío. A la gente que le pega más el sol, le cuesta más deprimirse. Pero el frío deprime a la gente. Y entonces, eso no lo digo yo, se lo dicen los estudios y los que hacen estadísticas y toda esa cuestión. Y ahí sí yo no tengo la culpa. Además, la falta de luz solar en los cortos días de invierno aumenta la secreción de melatonina en el cuerpo, empujando al ritmo circadiano de sueño a uno más largo. Entonces duermen más. Duermen más. Entonces, hacen lo contrario para contrarrestar. Y entonces dice que festivales y celebraciones de mitad de invierno que ocurren en la noche más larga del año a menudo piden floración perenne, brillante iluminación, grandes fuegos artificiales, fiestas y por la noche un esfuerzo físico por el baile y el canto son ejemplos de terapias culturales de invierno que han evolucionado como tradiciones desde el comienzo de la civilización. Así que no crea que eso usted se lo inventó, ¿ah? O su abuelito, y hay que guardar la tradición. No, no. Hasta se me hace que los mismos ángeles les enseñaron eso también. Bueno, el tiempo se me terminó, pero le quiero contar lo siguiente. En todos esos países que aparecen de la línea negra para arriba, esto está registrado. Si usted es tan meticuloso como para investigarlo, lo puede hacer. Fuente de información: Enciclopedia Británica, Enciclopedia Americana, Enciclopedia Hispánica, libros como Babilonia, Misterio Religioso y algunos otros dan referencias de investigación de esto que le voy a decir. Por lo menos hay reportadas 40 fiestas en todo esto, en Europa, África, Asia y en América. Por lo menos 40 fiestas esta fecha, sin que tuvieran vínculos entre ellos para ponerse de acuerdo que esta fecha era la que tenían que celebrar. Solo eso ya lo hace sospechoso. ¿Quién les enseñó? Otra vez la pregunta, ¿quién les enseñó? Y lo puse aquí, existen por lo menos 40 fiestas ampliamente documentadas, celebradas en el solsticio de invierno por las poblaciones antiguas que vivieron al norte del Ecuador y unas pocas más en los pueblos que habitaron el sur, quienes también hacían una celebración en el solsticio de invierno que para ellos es del 21 de junio, es otra fecha, pero como la gente que vivió en el sur era menos en número que las que vivían en el norte y en el norte siempre estuvieron las potencias. Entonces, digamos, Europa fue potencia que conquistó y ellos trasladaron a muchos lugares y se volvió el sincretismo, ecumenismo, llamémosle, ¿eh?, con una sola puerta dimensional. Estas son 22 fiestas, creo. Amaterasu, Festival Bewi, Choimus, de solo nombres raros, de Orius Ruiri, Deigan, Festival Toji, Goru, Hommanay, Huncanú, Carachún, así está ahí, va, Coleda, Brumalia, Lucía, Macara, Sankranti, Modranich, Medio Gamehrid, Ritual Perchta, Fiesta Rosanitza, Festival del Sol Invictus, Olencero, Soyal, Guayev, Yule, Samguk. Ahí hay como 20, creo, ¿cuántas habrán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 quizá. Pero son más de 40, esta fecha. A ver, disculpe, ¿no le parece raro? A usted que defiende la Navidad, no usted, el que me está oyendo, ¿no le parece extraño?
Ya solo el hecho que el mundo la celebre nos debería parecer extraño. Pero con este background que le estoy diciendo, nos debería parecer súper extraño. Bueno. Así rapidito. Como ya el tiempo se terminó y tenemos que cantarle al Señor, aleluya. Cultos a dioses nacidos el 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Así que puede ser que hoy no llegue Santa Claus, pero llegue cualquiera de estos. Que son demonios. Ahí le puse la bibliografía. Enciclopedia Americana, Enciclopedia Británica, Babilonia Misterio Religioso de Ralph Woodrow, primera edición, La Rama Dorada y Wikipedia también. Usted puede averiguar esto. No me lo estoy cuenteando. Júpiter nació el 25 de diciembre, según la mitología, y peleó contra toda su familia. Dice que peleó contra su padre hasta destronarlo, peleó contra su hermano mayor hasta derrotarlo, se casó con su hermana, envió a sus otros hermanos, uno a gobernar el inframundo y el otro al mar. Al hacerle culto a dicho demonio, se atrae la destrucción familiar, al contrario de lo que ellos publican, que esta es una fiesta familiar, es una fiesta de destrucción. Y lo que están atrayendo es eso. Osiris nació el 25 de diciembre también. Dice que este es un demonio que fue fundador de Egipto. Egipto, entonces nosotros lo comparamos con el mundo, ¿verdad? Y que está más visto que las fiestas del solsticio son mundanales. Según la mitología, Osiris es el fruto de un adulterio de su madre Nut con uno de sus amantes, y otro amante, Thoth, le ayuda a nacer porque ya no había día para él. Entonces le da este día. Al recibir el espíritu navideño, es entonces recibir un espíritu de promiscuidad. Y que no me digan y que no me cuenten por qué este día, aunque son los días no solo donde más se bebe alcohol y se come, sino que es uno de los días en donde más adulterio hay. Pase así medio chute, así cerca de un motel, viendo así, así de reojo. Saturno. La fiesta de este demonio llamado Saturno se denominaba Saturnalia y era celebrada inicialmente el 24 de diciembre y luego el 25, hasta que se extendió por 4 días por orden de Calígula. Dicha festividad se remonta mucho tiempo antes de la fundación de Roma. En Cartago se le ofrecían sacrificios de niños en medio del bullicio para acallar los gritos de los mismos cuando los mataban. Es época en donde matan niños. Hasta Herodes mató niños, más o menos, cuando averiguó más o menos cuál era la fecha, y le dieron mala la información. Pero entonces ahí Saturno, Baco, dios del vino, placer, banquete, fiesta y teatro. No tengo mucho más que añadir, solo que es una tristeza que en esta fecha muchas iglesias lo que están haciendo, en vez de predicar la palabra, es mostrar teatro, pastorelas y cuanta cosa más. Y el que no lo hace, nos miramos raros. Yo me miro raro. Yo, hermano, mire, a mí hay gente que me quiere y me saluda en la calle, pero también me encuentro con algunos que se me quedan viendo así. Mira, hace como 5, 6, 7, ya no me recuerdo cuántos años, me mandaron una amenaza. Porque yo di una enseñanza y me mandaron una notita que yo no llegaba el 31 de diciembre. Gracias a Dios llegué. Pero me amenazaron. Por eso. Mire, hermano, disculpen. Por eso. Amenazarme por eso. No tiene, no, perdonen, pero eso no tiene sentido. Si no está de acuerdo, no está de acuerdo. Que no me oiga. Y ya. Que oiga Santa Claus o si no, que espere la misa del gallo de hoy. ¿Pero para qué me oye y después me quiere dar matarile?
Prometeo, Dios del fuego, superaba a todos en engaño y astucia. El fuego en la Biblia nos habla de chisme, sexo ilícito, de la figura y antítesis del Espíritu Santo. Así repito, porque ya terminé, ya ahorita ya terminé. Solo, Nimrod también celebraba su fiesta el 25. Nimrod era cazador, desafía al Señor, constructor de Babel, que significa confusión. Es una confusión espeluznante este tiempo. Es triste. Pero bueno, ¿qué importa? Hermes, este era cardíaco. Y también nació el 25 de diciembre, según la mitología. Entonces, los ángeles lo que hacían era: ustedes hagan esta celebración, con eso el tiempo abre una puerta dimensional y nosotros podemos enviarle este tipo de espíritus a ustedes. Ese era el trato. Hermes era un demonio mensajero del comercio. Mensajero de la astucia de los ladrones y mentirosos. Jefe de sueños, espía nocturno. Adonis era el demonio del amor. Lo lloraban al punto de la muerte. Causaba nostalgia. Si esas son las puertas que se abren este día, hermano. Y por eso yo le digo, yo por lo menos insisto en estas fechas, en quedarme con usted. Yo insisto, si yo saliera, créame que sería predicar, no a rascarme la panza, aunque tengo derecho a rascarme la panza si me pica, sobre todo, ¿eh? Pero yo lo que digo es, no hombre, tenemos que trabajar juntos para que no entre nada de eso en los hogares de los hermanos. Ahora, si alguien quiere hacerlo de otra manera, pues yo lo respeto. Mire, yo respeto si alguien quiere agarrar vacaciones para esta época y ausentarse, pues yo respeto eso y lo bendigo en el nombre de Jesús y le pido a Dios que lo cubra, lo envuelva y lo proteja. Amén. Pero hasta el viernes en la predicación, hermano Vinicio, se basó en ese versículo. Agrúpate en tropas, oh hija de guerrero. Agrúpate en tropas. Son momentos en los que nosotros deberíamos estar juntos y tal vez tomar vacaciones para otra época. Digo yo, mire, del 31 de octubre en adelante, del 31 de febrero en adelante. No, sigamos. Tamuz. También nació el 25 de diciembre este demonio, que es el demonio del feminismo. Tremendo. Me mandaron una foto. Bueno, ese es otro tema. Mejor lleva a la reina del cielo. Y lo vestían de rojo. Tiene algunos simbolismos, ¿verdad? Dionisio, sin apellido. Hermano, Dionisio. Era el dios de la locura. Ese era el dios de la locura. Éxtasis, frenesí. Y dios del vino, pero de los griegos, porque Baco era de los romanos. O sea, la locura, el éxtasis, el frenesí, es terrible. Esos son los demonios que nacían en esa época. Entonces, a mí, aunque me digan lo que me digan, no, que de todos modos él nació, yo lo que celebro es que él nació. Pero ¿por qué en esta época? Si no nació en esta época. La Biblia no dice que lo vamos a celebrar, pero está bueno, va, celebrémoslo. Pero ¿por qué en esta época? Si no nació en esta época. Nació entre septiembre y octubre. Si quieren, si tanto les interesa, hacemos un estudio, la Biblia nos va a llevar a qué fecha, y vaya pues, y ahí hace sus nacimientos si quieren, hombre.
pero no es esta época, porque esta época es la época del solsticio de invierno, el día más corto, la noche más larga, y es una puerta dimensional. Hércules, se llamaba Heracles y se convierte en Hércules, se asociaba con un formidable vigor sexual, representaba el orgullo y podía cambiar de forma a voluntad. Cualquier parecido también es simple coincidencia. Buda, fíjese, ya está del otro lado, hermano, porque todos estos que le estoy diciendo estaban más agrupados en Europa. Pero Buda nació, según la tradición, el 25 de diciembre. Está asociado con humanismo, insatisfacción, descontento, sufrimiento. Mitra. Mitra, de ahí viene el mitraísmo, el culto al sol. Divinidad persa que representaba al sol. De acá viene el llamado mitraísmo. Sacrificaba un toro representando sacrificar la masculinidad. Su adoración se remonta a 1400 años antes de Cristo, y todas las fuentes de información, sin excepción, fechan su nacimiento el 25 de diciembre. Es que si a esas alturas del partido alguien dice, no, pero mire, si lo que quiere es reventar cohetes, al otro día. Como le digo a los que les gusta comer fiambre, si lo que le gusta, ¿verdad? Va, coma fiambre hoy, pues. Y tamales el 1 de noviembre. Zoroastro. Se le asocia con la risa. Se dice que nació con sabiduría divina, pero nació el 25 de diciembre. Krishna. Dice que este demonio para los hindús significa supremamente atractivo. Según el sanscritólogo británico Monier Williams, que entre 1819 y 1899, el término sánscrito Krishna significa negro, oscuro, azul oscuro, un tipo de demonio o espíritu de la oscuridad, de carácter oscuro, malvado, maligno, nombre de un infierno. Según los budistas, este es el jefe de los demonios. Sus numerosas investigaciones dicen que Krishna nace el 25 de diciembre. Su nacimiento se produce en el momento más oscuro de la noche, en el solsticio de invierno. Por favor, hermano, hombre. La mera verdad. Que ya con todo eso uno tiene que decir, es que mire, pues no es un legalismo absurdo, no es que me da la gana que eso no es así, no, es que la evidencia histórica, bíblica y espiritual nos deja ver que no es así, que no debería de, que no se debería de promover eso. Bueno, Horus. A esas alturas del partido, hermano, no sé si ya se aburrió, porque hay otro montón de dioses que nacieron esa fecha. Claro, que si alguno de ustedes nació en esta fecha, tampoco se nos vaya a sentir, ¿va? Van a venir conmigo, hermano, ¿no será que me puede ministrar? Porque fíjense que hoy es mi cumpleaños. No, esa parte, ¿va? Porque eso sí es real, ¿verdad? Horus. Horus se representa de esta manera. Aquí, no sé si se mira bien en las pantallas, en esta de aquí, si se mira, es un solo ojo, ¿verdad? Es lo que le llaman el ojo que todo lo ve, the all seeing eye, que aparece incluso en la moneda, en el dólar, aparece. Pero fíjese con lo que se le relaciona. Dice que Horus era el dios egipcio de la prosperidad. En este año es cuando, en este tiempo es cuando le desean eso, ¿ah? ¿Eh? Y viene la idea del ojo que todo lo ve, the all seeing eye, todo lo ve, todo lo conoce. Y en ese tiempo es cuando usted oye una canción que dice que Santa Claus is coming to town. Dice, te ve cuando estás dormido, sabes si estás despierto, sabes si has sido malo o bueno. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. Eso es.
El mismo Espíritu. Solo hay uno que sabe. Se llama Dios. Es el Dios Todopoderoso. Ningún demonio en el nombre de Jesús lo reprendemos. Lo mismo para él. La fecha. Bueno, dejémoslo ahí porque hay otros versículos, pero ya llevamos una hora y media. Ah, si mis vecinos no me van a dejar dormir. Por lo tanto, dale. ¿No es eso? Dentro de 8 días. Mire, hermano, definitivamente nosotros no necesitamos una fecha así para estar contentos. Estamos contentos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Adoramos a Dios, le bendecimos con todo nuestro corazón y queremos la desbabilonización. Queremos la desbabilonización. Hay cosas antiguas que nosotros... Yo no sé cómo le llaman a ese estilo que les gusta de cosas antiguas. Vintage. Yo creo que es uno de los estilos más peligrosos. Andar consiguiendo puertas viejas que tal vez eran de la casa de la Llorona para ponerla en y es lo mismo en esto, hermano. Es lo mismo en esto porque son costumbres antiquísimas que ni siquiera las conocemos su origen. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Yo en el nombre de Jesús renuncio a eso y renuncio en esta iglesia hacia eso. Y yo sé, algunos de los que se pelean conmigo porque les da la gana pelearse, lo primero que hacen las mujeres es quitarse el velo para orar, si es que siguen orando. Y lo otro que hacen es que en la próxima Navidad hasta Santa Claus se visten. Pero ese era su problema. Esta no es una cuestión de Sergio Enríquez. Esto no es una cuestión de Sergio Enríquez. Yo creo que al tener tantas culturas, tantas religiones, tantos países que están de acuerdo con esto, este es un punto de confluencia del ecumenismo. Porque en este momento, bueno, nosotros tuvimos ahí, nos invitaron a participar en una... no sé si enseñanza, en un programa donde invitaron a uno de los nuestros. Yo envié ahí a un hermano que fuera a, yo no sabía que iban a llegar, quiénes iban a llegar, que si mandaron a un cura y a un mormón. Se imagina ahí el hermano liberándolos ahí en el programa. No, o sea. Pero todos ellos coinciden. Los únicos raros. Somos pocos. Bueno, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ¿eh? Así, pero por lo menos eso es lo que le quería decir. Yo quería seguir predicando de la ciudad, del perfil de la ciudad, de la ciudad santa y del perfil de la ciudad mala. Pero era necesario explicarle esto para que no salga aquí a... no hicieron pastoreo. Yo creí que el hermano Sergio iba a salir disfrazado de José. Yo me disfrazaría de José, solo si alguno de ustedes se disfraza de buey o de burro. No, pónganse de pie, ya estamos excediendo. Mis hermanos de la alabanza, denle un aplauso al Rey bendito. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios, así con alegría. Pero déjeme orar antes. Bueno, es una enseñanza. Este no es un culto evangelístico, pero si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, lo puede hacer hoy. ¿Qué tiene que hacer? Venir aquí al frente, pero apúrese porque ya veo a los hermanos que se vinieron para danzar aquí.
Entonces, si hay alguien que va a aceptar a Cristo, yo voy a orar por él. Ahí levante su mano y diga: yo quiero aceptar a Cristo, pero parece que todo lo que quieren es hacerle fiesta al Señor. Debe ser una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias Señor. No permitas que nos desviemos, Señor. No permitas que nos desviemos nunca. Y permite que aquellas cosas que estemos haciendo mal, tengamos la revelación, así como la humildad, de corregirlas. Es nuestro deseo agradarte, no agradarnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias. Bendecimos a las personas que están viniendo al frente, Señor. Opera un milagro precioso en sus vidas. Permite que entres en el corazón. Ellos han abierto su corazón. Entra, vivifica su espíritu e inscribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. 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 Que haya alegría del cielo genuina en tu corazón. Que se cumpla el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Recibe hoy la bendición del cielo. Que tu casa sea clavada una bandera apostólica que ondee, dando permiso para que la alegría genuina penetre y que el destructor no entre jamás. En el nombre de Jesús, todos aquellos que esta fecha les trae malos recuerdos, en el nombre de Jesús, declaramos un bálsamo para su vida, para que su herida se suavice con el aceite emoliente y se convierta la costra y la herida en cicatriz, en señal. En el nombre de Jesús, no temas. Aquellos que han tenido malas experiencias en esta fecha y que les trae malos recuerdos, hoy los liberamos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe la alegría que viene del cielo. Cantamos hoy fuerte, la, oh sí, cantamos.
Voy a perder las compostas.
importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Vamos a declarar que bueno es nuestro Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Gran poder y libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad, gracias a Él. Y hoy levanto el nombre de Dios. Y hoy me con todas mis fuerzas.
hizo en el día que me dio. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar. Puso arma en mi mano y en su campamento un lugar me dio. Con su aceite nos ungió, de su vino hemos probado y su nombre es Jehová. Y su nombre es Jehová. Y su nombre es Jehová. Hay alegría en la casa hoy. Hay alegría en el mundo. Hay alegría en la casa hoy. Hay alegría en el corazón. En su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Hay alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría.
Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Una vez más. Yo tengo gozo, tengo alegría, el camino al cielo yo. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo. A la ciudad preparando, preparando un lugar, él está. Y un día le veré sentado en el trono, por siempre alabaré, 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 y lo pronto iré. Pronto iré a la ciudad preparando, un lugar que no está. Un día le veré como sentado en el trono, por siempre alabaré, 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 por siempre alabaré, 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 oh, alabaré, 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 alabaré. Bendito, bendito aquel que puro es y él. Bendito aquel que espera en Dios y él heredará el reino. Oh, bendito aquel que tiene ser y él heredará el reino. Bendito aquel hombre de paz, aleluya. Pronto iré a la ciudad preparando, preparando un lugar, él está. Ya le veré sentado en el trono, por siempre alabaré, 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 por siempre alabaré, 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 por siempre alabaré, 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 al Rey y a su nombre. Celebramos un Dios que resucitó y que venció a la muerte, amén. ¿Usted lo cree? Levante sus manos y diga conmigo: y Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Dígalo fuerte, lo siento. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo. ¡Dígalo fuerte! Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí. Ven y lléname, satúrame con tu poder. Quiero sentir el fuego santo de tu ser. No puedo parar de alabarte, Señor. Yo quiero más y más de tu gloria, más de tu poder, más de tu espíritu sobre mí. Ven y lléname, satúrame con tu poder. Quiero sentir el fuego santo de tu ser. No puedo parar de alabarte, Señor. Yo quiero más. Como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés, su gloria cayó, su gloria llenó, como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés, como el día de Pentecostés. ¡Declárelo! Como el día de Pentecostés. Hoy su gloria cayó, su gloria llenó, como el día de Pentecostés. Porque cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día, a ver, puedo saltar, salta, salta, salta. ¡Vamos! ¡Oh, sí! Puedo saltar, 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 saltar. ¡Oh, cuando pienso! Cuando pienso en lo mucho, pienso en el día, puedo palmear, palmar, 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 palmar. ¡Oh, sí! Puedo palmear, palmar, 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 palmar. ¡Una vez más! ¡Oh! Cuando pienso en lo mucho, puedo gritar, venga fuerte, puedo gritar, 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 voces de júbilo.
muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, oh, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, mi corona y vestido real. Así es, Jehová, exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más bien. Por causa de él, yo me haré más bien. Por causa de él, yo me haré más bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, hoy yo me haré más bien. Una vez más, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más bien. ¡Grito de júbilo! ¿Cuántos tienen un Dios bueno? ¡No! ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Mire, mire, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y todo aquel que tiene un Dios bueno lo va a declarar fuerte en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! ¡Oh, bueno es Dios! ¡Fuerte! ¡Bueno es Dios! ¡Oh, bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! ¡Oh, bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! ¡Arriba! ¡Bueno es Dios! 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 Gran poder y libertad en la verdadera ciudad. Hoy levanto el nombre de Dios. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdadera ciudad. Se siente la fortaleza de Dios en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, déjenos unos minutos todavía. Creo que hay cosas importantes. Hay hermanos que están viniendo a pedir cobertura. Y por lo que hemos recibido esta noche, la enseñanza que nos han dado, creo que es importante que los hermanos extendamos nosotros cobertura, ya que hay un movimiento espiritual muy fuerte en medio del mundo. Vamos a cubrir a aquellos que están solicitando cobertura, como es hermana Natalie Samayoa, si se puede acercar, por favor, hermana. Y si usted ha estado con el deseo de que el Señor lo cubra, este es un momento bien oportuno. Así que véngase, aunque no haya pasado su nombre aquí, véngase, vamos a orar por usted, vamos a extender esa cobertura para que todas estas huestes huyan.
en el nombre de Jesús. Así que por favor, si usted también ha estado con el deseo en su corazón de recibir cobertura, véngase. Mi hermana Natalie también se puede acercar. Gloria a Dios. Aquí mis hermanos, quiero suplicarle a los ancianos, los pastores y los hermanos obreros que nos ayudan, que se vengan, por favor, que nos apoyemos aquí. También el hermano Ferdinand está cumpliendo años, ¿verdad? Gloria a Dios, que baje, y vamos a orar por él también. Gloria a Dios, que alguien más. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. También hay presentación de niños. Vamos a pedirle, por favor, Dulce Raquel, Sofía García y Álvaro Aguilar, por favor, que vénganse para acá y vamos a orar también por ellos. Y hermano, una vez más, la invitación para que mañana a las 5:30 nos podamos reunir en este lugar, 5:30 de la mañana, para poder orar y poner delante de Dios una petición de la proclama, de lo que el Señor nos hará dar esa noche. Así que está cordialmente invitado para que nos reunamos aquí y clamemos al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, bendito Dios, gracias por esta maravillosa noche, gloriosa noche. Pero venimos también extendiendo cobertura sobre Natalie Samayoa, sobre aquellos que han venido a refugiarse bajo la sombra de tu mano poderosa, bajo tus alas, Señor. Envuélveles, abrígales, Señor. Permite, Padre Santo, que ellos puedan sentir literalmente este abrigo, esta protección sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos a las potestades que estas familias representadas aquí están cubiertas en el nombre del Señor. También pedimos, Señor, por Ferdinand Mijangos, bendícele en su vida, Señor, síguele prosperando, sigue guiando su vida. También por la Dulce Raquel, Sofía García, Álvaro Aguilar, Señor, te ruego que seas un padre para ellos, que tú les indiques el camino y el propósito que tú tienes para con sus vidas. Sé un padre para ellos, Señor, y muéstrate y manifiéstate a sus vidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos en esta hora. Ponemos delante de ti estas vidas, Señor, rogando que tu mano poderosa siempre los auxilie, Señor. Gracias, Padre Santo. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar, vamos a utilizar lo que el Señor nos ha dado, que somos tabernáculos, que somos, tenemos acceso al lugar santísimo, y vamos a pedirle al Señor por muchas peticiones que fueron trasladadas, que fueron escritas por muchos de ustedes, hermanos, e incluso aquellas que no fueron escritas. Vamos a pedirle al Señor, vamos a ir delante del trono de la gracia para suplicarle que estas peticiones que fueron escritas fueran respondidas, sean contestadas. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo, Señor, que nos acercamos a ti, Padre, y que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Con fe te suplicamos, Señor, que tú traigas tu provisión, Señor, que tú atiendas cada una de estas peticiones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de sanidad, Señor. Mira cada una de las necesidades, Padre. Te pedimos que obres con poder, Señor, que traigas libertad, Señor, al cautivo, Señor. Libertad de cárcel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque tenemos un Dios grande, Señor, un Dios poderoso, Señor, que no ha perdido ni una sola batalla, Señor. Provee trabajo, Señor, al que no tiene trabajo, Señor. Sorpréndenos, Señor, sorpréndenos, Señor, como solamente tú puedes hacer, Padre Celestial. Creemos, Señor, que tenemos un Dios grande, Señor, que ha vencido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les quiero suplicar a los hermanos obreros si nos podemos reunir un momentito aquí al frente. Todos los hermanos obreros, por favor, si se pueden venir un momentito aquí al frente. Dios le bendiga, hermano, y una vez más recuérdese que mañana tenemos